Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una obra, el Sir Yantra. Para realizar este trabajo hemos utilizado una tabla de dimensiones 60 por 60 centímetros, la cual hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos, hemos colocado 1830 de 3 cuartos de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están para la venta, además de los diseños o bocetos de todas mis obras. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzaremos tensando hilos en los pétalos del loto que conforma la imagen. Para ello, amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a la mitad. Giramos en este lado hacia la derecha y acá hacia la izquierda, hasta dar la vuelta completa. Vamos a intercalar los colores en los pétalos. Usando ahora el hilo de color rosado, realizamos el mismo procedimiento. Continuamos tensando los siguientes pétalos de la flor de loto. Amarrando el hilo en este clavo, vamos al frente, giramos hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora realizaremos el siguiente procedimiento. Vamos a hacer un tensado alrededor del círculo más interno. Para ello amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos al clavo número 20. Y giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa, con el tono rosado y luego con el verde.
Por último, vamos a tensar cada uno de los triángulos de la parte interna de nuestra obra. Para ello, amarramos el hilo en este vértice del triángulo y vamos al frente. Avanzamos hacia la izquierda y acá bajamos hasta dar la vuelta completa. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.